Ay, por favor, discúlpame con Jerónimo. Dile que no pude quedarme a esperarlo. Victoria, no te hagas esto. Déjame ir, Camila, por favor. ¿Dónde vas a ir? Elena me invitó a cenar. Esa es la invitación que debí aceptar desde un comienzo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Enrique, aunque lo único que no está del todo claro es la segunda cláusula del contrato. Sí, pero ese es un problema de redacción. Tenemos que corregirlo. Ustedes saben, sí, que una coma mal asentada puede tumbarnos un proceso. Totalmente de acuerdo. Yo me voy a encargar de redactarla de nuevo. Pienso lo mismo. Bueno, yo creo que mejor servimos la cena. Mi amor, a la lasaña todavía le faltan 7 minutos. Espero que te guste la lasaña de vegetales. Sí, me encanta. Ya quisiera yo poder prepararla. Eso comprueba que el derecho no se lleva bien con la cocina. ¿No sabes cocinar? No, sí. Lo que pasa es que mi estufa prepara mal todo lo que yo cocino. Claro, eres tú. Mira, en realidad cocinar es una cosa muy fácil. Es simplemente saber la mezcla de sabores. Claro que hay ciertas cosas que no se pueden mezclar. Y en eso los anglosajones son increíbles. Imagínense ustedes que mezclan una langosta con un lomo de res con abundante salsa de tomate. Lo tienen todo, pero el gusto por la comida, no. Por eso inventaron la comida rápida. Sí, y si tú no vas a mirar la lasaña, vamos a tener que pedir hamburguesas. Mi amor, ¿te molestaría revisarla tú? No, claro que no. Yo quiero pedirles que disculpen a Elena. No se encuentra de muy buen ánimo. No, no te preocupes. Yo me imagino que mi presencia no debe ser muy cómoda para ella. Sí, pero también hay que comprender una cosa, Gerardo. Tatiana y yo no nos podemos andar escondiendo todo el tiempo como si fuéramos unos delincuentes. ¿Estás de acuerdo? Yo lo sé, Enrique, yo lo sé. Y les pido mil disculpas, pero entiendan a Elena. Es la mejor amiga de Victoria. ¿Cuánto necesitas? $300, una bobada. Qué casualidad, ¿no? Siempre apareces cuando necesitas dinero. ¿Cómo me dices eso? Y sí, está bien, necesito dinero. Pero no estoy aquí para que tú me lo des. Es más, tú me preguntaste y yo simplemente... Camila, me parece el colmo que pienses eso de mí. ¿Y qué quieres que piense? Cada vez que te doy lo que sea que quieres de mí, te vas, te largas. ¿Sabes qué? Hazme un favor y cálmate, porque por lo menos te salgo más barato que un escort masculino. ¡Estúpido! ¡No me vuelvas a tocar, Camila! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera de aquí, te odio! Como quieras. Pero antes de irme, quiero que te quede una cosa muy clara, Camila. Si yo vengo aquí, es porque quiero venir, no por dinero. Porque eso lo puedo conseguir en cualquier otra parte, ¿me entendiste? Y sí, te pedí un préstamo. Que si no me lo querías dar, lo único que tenías que decir era que no. No, quiero ver qué te pasó. Déjame ver. Ay, mi amor, perdóname, no me pude controlar cuando me pegaste. Ya estás bien, perdóname. Siempre fui víctima de un duelo. Siempre perdóname. Entre el alma y corazón. Ay, no. ¿Quién es? Seguro es Jerónimo, que viene por Victoria. Ay, perdón, Camila, se me hizo tarde. Lo que pasa es que me llamó Guillermo y no le podía colgar. Victoria se tuvo que ir. ¿Cómo que se tuvo que ir? ¿Qué te pasó? Tuve que sacar algo de una repisa y se me vino encima. No, no es nada grave.
Él es Claudio, un amigo. Claudio, él es Jerónimo. ¿Cómo está? ¿Cómo que Victoria se fue? Le salió algo de último minuto y se tuvo que ir. Eso no es cierto. No, no es cierto. Pero tienes que comprenderla, por favor. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Comprenderla. ¿Por qué no vienes mañana y hablamos? Ahora estoy ocupada. Y por favor, Jerónimo, llama a Victoria. No, Camila. Yo creo que es mejor dejar las cosas como están. Pero si la ves o hablas con ella, dile que fue un placer conocerla. ¿Segura que estás bien? Sí, sí, segura. Bueno, cualquier cosa me llamas a mí. Uh-huh. Ese tipo no me da una espina. Pero a mí me encanta. ¿Y ese idiota de dónde salió? Se nota que es un pesado. Bueno, ¿y en qué estábamos nosotros? Ya me acordé. Vete. Ella te está esperando. Desde que te conocí, creo que he vuelto a vivir. Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. Pasado, me abrazo sobre las olas y te entregas toda en un solo corazón y nos amamos juntos.